dejar de ponerse esta camiseta, la que los colaboradores tienen hoy, que es nada más y nada menos ponerse la camiseta de una fundación que va a trabajar por toda la niñez. Estamos aquí reunidos para dar a conocer la Fundación Infancia Segura, inspirada en Alejo, que ha sido creada con el fin de generar en la comunidad educativa y en la sociedad cultura en la prevención de accidentes infantiles. Nuestro nombre fue elegido a través de una encuesta realizada a las familias de los jardines de infantes de la ciudad, en la que además participaron los asistentes de la caminata organizada por el Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad el pasado 9 de marzo. Vamos a pasar al logo. Para que ustedes lo conozcan, fue diseñado por Luciana e Iván. Está compuesto por las manitas de Alejo, pintadas con los colores del arco iris, que son nombrados en una canción infantil que Alejo cantaba mientras pintaba sus dibujos. También esos colores simbolizan la alianza de Dios con la humanidad y de esta manera nos ofrece la oportunidad de transformar el sufrimiento en puente de consuelo y esperanza. En la parte superior, una mariposa monarca, su favorita. Como toda mariposa, desde que es oruga, atraviesa un proceso doloroso hasta adoptar su forma final. Un significado que sin dudas habla de transformar el dolor en acciones de amor y en la enseñanza de que no todo termina con la muerte. Por último, en la parte inferior se encuentra el nombre de Alejo, escrito por sus propias manitos. Vamos a escuchar ahora, primeramente, las palabras a cargo de los papás de Alejo y quienes, bueno, se motivaron desde una tragedia y desde el amor, a partir de eso, para crear esta fundación. Luciana e Iván. Bueno, quiero agradecer a todos por haber asistido. Buenas noches. Bueno, voy a hacer una pequeña reseña en la historia. Estamos en el mes de mayo y bueno, el 13 hizo un año desde que Alejo, nuestro hijo, partió. Aquel accidente inexplicable, pero evitable, en el jardincito José María Paz. No voy a hablar del dolor, porque el dolor es único e intransferible, pero sí quiero compartir con ustedes una frase del padre Mamerto Menepache, que dice que el camino del dolor no es un camino que se elige, sino un misterio de amor, y que ese amor solo debe ser respondido con más amor, y nosotros con Iván lo respondemos con, digamos, el amor de Dios, que nos da la fe y la esperanza para poder continuar aquí en la tierra, en esta vida. Y transformar ese dolor, el camino que transitamos con Iván, es crear este proyecto para todos, en memoria de nuestro hijo y para todos los niños. Y estamos justamente esta noche aquí para presentárselos y hacerlos parte de toda la sociedad, porque también es suyo. Gracias. Bueno, esta noche nos hemos propuesto hacer una presentación totalmente informativa para que todos conozcamos de qué se trata, de qué forma nos sumamos al esfuerzo de la comunidad educativa, pero como Luciana hizo referencia, es difícil no recordar a quien inspira y quien ha sido nuestro salvador, que es Alejo, desde el momento que pasó. Fue quien disipó la neblina y a través de los ojos de él pudimos elegir este camino. Y esos ojos son los que nos traen acá a crear esta iniciativa y que hoy deja de ser un proyecto personal y se convierte en una entidad social más de la ciudad de Rollitos, que va a sumar toda la estructura de la fundación al esfuerzo, como recién comentaba, de cada comunidad educativa, siempre y cuando ese esfuerzo está dirigido a cubrir necesidades de carácter de seguridad, digamos, de carencias en condiciones de seguridad. Agradecer a quienes nos acompañan, a toda la área técnica, a todos los chicos que se han sumado en las distintas
comisiones para esta finalidad, para esta causa tan, tan noble, digamos. Invitamos a sumar, sabemos que es una visión muy ambiciosa el de crear una cultura en prevención, quizás no lo veamos nosotros, quizás lo vean nuestras futuras generaciones, pero bueno, es una pelea que no tiene un resultado, pero tiene muy bueno, muy buenas, no tiene una victoria en sí, pero tiene buenos resultados. Y estamos convencidos que vamos a hacer mucho, y hay gente que nos acompaña que ofrece todo su servicio y vocación para esto. Cuando uno recorre las instituciones, porque hablamos de generar fondos, generar recursos, y es indudable que en las carencias comunes, digamos, los factores comunes de cada institución, está el faltante de matafuego, de barrales antipánico, de materiales de construcción, de pintura, para generar un buen programa de evacuación. Pero hay un recurso que se parece estar agotándose y que de alguna forma, como padre de Alejo, me sentí decepcionado, porque creíamos otra cosa, encontrar otra cosa con Luciana, que es el recurso de los padres, de la colaboración de los padres en la comunidad y en la comisión cooperadora. Vemos que, no sé si por temor, por miedo, por falta de predisposición, no se acercan a ver cuál es la necesidad que tiene la institución donde dejan sus hijos. Y no tienen ni claro que esta institución es una sociedad entre los padres y los directivos, y que no podemos conformarnos con ir a buscar un resultado a fin de año. Debemos interactuar con los directivos y estar al tanto de las necesidades desde la fundación y del área técnica, a través de identificar esas condiciones, de las sugerencias técnicas. Tendrá cada institución, tendrá un informe, y no solamente eso, sino que acompañaremos para un proceso de mejoras continuas y cubrir todas esas necesidades en seguridad, que es la prioridad. Sabemos que por ahí la institución tendrá otra necesidades, pero nosotros vamos a sumarnos siempre y cuando, repito, ese esfuerzo sea orientado a lo que es la seguridad, a resguardar la integridad física de los chicos y los docentes que concurren a ese establecimiento. Por último, con Luciana, cuando pasó lo de Alejo, a los 15 días, yo me junté con Noemí, la directora, y lo único que hice es un cambio. Como padre, uno ante esa pérdida espera un cambio, y bueno, con Luciana armamos esta iniciativa, y no solamente que vamos a esperar el cambio, como hubiéramos pedido a Mauricio, como hubiéramos pedido a Ministro de Educación y a todas las autoridades, de que formemos parte de ese cambio, como lo hacemos con Luciana. Y el mensaje a todos esos padres que por ahí tienen temor de que ven reflejado en mí la posibilidad de que han sido ellos, temor en hablar de Alejo, temor en hablar de la fundación. Hay que romper la barrera del miedo, hay que demitificar la muerte. La muerte es algo que tenemos apenas nacemos, estamos seguros que vamos a morir, y tratar este tema de seguridad con respeto. Y juntos vamos a lograr, yo tengo una fe inmensa de que vamos a lograr muy buenos resultados. Si trabajamos juntos, nosotros queremos unir a las instituciones, trabajar en comunidad, trabajar en comunión, de que desde la Fundación vamos a gestionar recursos, pero para todas las instituciones. Y esta noche van a ver resultados de eso, en alguna parte de este acto. Cuando vamos por alguna necesidad puntual, vamos por todos. No es que vamos por una institución en particular. Cuando tengamos todos los informes y tengamos todos esos puntos en común, todos esos factores en común, las necesidades, vamos a trabajar por eso, vamos a trabajar en comunidad, digamos. Es lo que nosotros hemos propuesto como institución. Muchas gracias. Venimos trabajando desde hace bastante, no es desde ahora, no es desde ayer que estamos trabajando, sino que desde que Iván y Luciana, que como primera medida es lo que queremos hacer, agradecerles, no tenemos más que palabras de agradecimiento, siempre se lo mencionamos en cada oportunidad que nos juntamos, por la confianza y en realidad por darnos la gran posibilidad de entablar este,
maravilloso proyecto, que es un sueño personal de ellos, pero como dijo, así comenzó y hoy está tomando forma. Así que creo que los resultados ya se están viendo. Para el que no me conoce, mi nombre es Natalia Ceruti. Estoy junto a mis colegas Juan Manuel Micle, Federico Molina y Martín Machado. Todos somos papás, igual que ustedes. Todos tenemos niños, nuestras familias. Vivimos acá, nos desarrollamos acá. Hemos ido a las escuelas de acá, nuestros hijos concurren a las escuelas de acá. Y bueno, somos uno de los pilares que tiene esta fundación, que es el área técnica. Agradezco también por la confianza en la capacitación que nosotros tenemos académica para llevar a cabo todo lo que es los análisis que vamos haciendo en las escuelas. Que le voy a dar paso a mi compañero para que explique a detalle todo el procedimiento que hemos ido trabajando. Federico. Bueno, buenas noches, antes que nada. Muchas gracias por la participación y la asistencia. Trataremos de que las emociones no nos jueguen una mala pasada. Una noche complicada. Hace ya un buen tiempo que venimos trabajando junto con mis compañeros. Como dice Natalia, es un proyecto que nos unió en el amor, también nos unió en el dolor. Alejo fue hijo de todos, y por eso hoy estamos acá. Venimos a tratar de aportar un granito más de arena que tiene que ver con nuestra formación para tratar de que no vuelva a suceder lo que ya pasó. Yo, antes de continuar con la presentación, quiero dejarle rápidamente algunos conceptos muy básicos. Todos los accidentes se originan por una causa. Y esa causa puede ser prevenible. Es totalmente prevenible. Son muy poquitos los accidentes que no se pueden prevenir. Entonces, a partir de ahora, todos los que estamos asistiendo, a esta presentación, sabe que de ahora en adelante, cada accidente tiene una causa y esa causa puede ser prevenible. Nosotros somos parte, nuestros ojos son parte de un esquema preventivo que de ahora en más tiene que empezar a detectar esas situaciones, esas causas que van a ser las generadoras de accidentes. Estamos acostumbrados quizás a verlas y no prestarle atención. Estamos acostumbrados a verlas y no llevarle el apunte que se merece. Estamos acostumbrados a ver las cosas, pero en realidad no estamos acostumbrados a observar, que son dos cosas diferentes. Yo siempre cuando le hablo en la presentación a los profes les digo esto: una cosa es ver y otra cosa es observar. La observación es una técnica analítica, requiere interpretación, análisis. Yo observo algo, pero observo algo con detalle. Y principalmente en cada uno de nosotros, creando conciencia, tocando nuestros corazones, marcando un cambio. Hoy les hablo como seño, también como integrante de esta fundación, que les agradezco me permitan integrar. Tenemos el ejemplo de estos papás, Iván y Luciana, de su grandeza, que a partir de su dolor decidieron hacer una gran obra de amor, pero para todos los niños, para todos nosotros. ¿Por qué elegí sumarme? Porque sentí que tenía que comprometerme y no mirar para otro lado. Que Alejo, su hijo, podría haber sido mi hijo, tu hijo, mi hermano, tu hermano, mi sobrino, tu sobrino, mi alumno, tu alumno. Por eso no tenemos que olvidar, y los invito a todos que seamos solidarios, pero no solo con palabras, sino con actos, con realidades. Aquí hay un gran acto de amor y de solidaridad. Que nos unamos, que trabajemos todos juntos, familia, escuela, sociedad y fundación.
comprometiéndonos como papás, como mamás, como tíos, como docentes, como abuelos, como vecinos, comprometiéndonos todos por esta causa. Porque cada niño se merece que le dejemos un lugar mucho mejor. Gracias. Invitamos ahora al intendente Mauricio Cravero a dirigir unas palabras de recibimiento también para la Fundación como nueva institución dentro de la comunidad. Antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por dejarme expresar unas palabritas. Voy a tratar de ser breve, pero créanme que hace mucho que no sentía este cosquilleo en el estómago, ¿no? Cuando me toca hablar, que sí lo tengo ahora. No quiero seguir repitiendo todo lo que dijeron los que me precedieron, tanto en la presentación de la Fundación como los papás de Alejo. Pero sí, en nombre de toda la comunidad de Rollito, quiero agradecerle a Luciana e Iván por este gesto de amor, de poder transformar el dolor en algo de caridad, en donde ellos han canalizado su dolor por medio de la creación de una fundación. Por eso, con mucha humildad y con mucha sinceridad, en nombre de todos los habitantes de Rollito, decirles gracias a ustedes. Gracias, chicos, porque ustedes son un ejemplo y que nos enseñan a nosotros que muchas veces tenemos muchos menos problemas y que nos hacemos quizás muchos más. Ustedes lo han hecho más fácil a esto. Estoy seguro que más de una vez tendrán momentos que caerán, algunos más felices, pero ustedes, la vida sigue, tienen hijos, tienen que pelear por ello. Pero gracias por lo que nos enseñan como matrimonio a nuestra sociedad. Y luego, no menos es lo que hacen los chicos, ellos, chicas y chicas, que con muchas ganas de trabajar, también se han sumado a esto. Así que agradecerles a ustedes. Y no me quiero olvidar, antes de terminar, de una persona muy especial, como conozco bien a Iván y a Luciana, a la mamá de Iván, a todos, que mucho los ayudó a ustedes en la palabra y en la parte espiritual, que es a vos, Gabriel. Te agradezco como intendente por lo que haces, por lo que hacen de que ellos puedan tener esta fortaleza. A todos vayan mi humilde y más sincero agradecimiento. Estas son las formas de demostrar que cuando estamos todos juntos y tiramos el carro para el mismo lado, seguramente tendremos cada día una sociedad mejor, en la cual ustedes que han venido hoy acá nos enseñan que el futuro es este. Muchas gracias y muy buenas noches. A la salida les van a entregar de regalo soles, solcitos. Estos soles fueron realizados por las familias de los jardines de infantes de la ciudad. Algunos de ellos mañana van a ser llevados a Córdoba porque la fundación ha sido invitada a acompañar a los payamédicos mañana al mediodía. Convocan a niños y adultos en el Paseo del Buen Pastor justamente para dibujar soles y regalarlos en el Día de la Solidaridad. Va a ser una muy buena oportunidad para que la fundación se encuentre con sus pares también en trabajo y pueda hacerse conocida no solo en Arroyito, sino a nivel provincial y, por qué no, en un futuro a nivel nacional. También contarles que sigue adelante una gestión comenzada desde antes de la presentación social para realizar el análisis de calidad de agua en los jardines de la ciudad de Arroyito a través de la colaboración y compromiso del licenciado Mariano Acosta, coordinador de la Universidad Tecnológica Nacional Extensión Áulica Arroyito. Voy a invitar a Luciana porque vamos a ver un video que mejor que yo ella lo presente. En su memoria y honor,
que se gesta esta fundación. Por miedo de la grandeza, Alejo, cada vez que respirabas, era un momento para descubrir la belleza de la perfección de Dios. Cada latido de tu corazón era una medida de amor. Con tus 4 añitos hiciste más sobre la tierra que lo que se puede imaginar. Quienes formamos parte de la fundación nos sentimos orgullosos. Estaba fácil para la Luciana y el Iván. Apenas termina, padre, usted agarra el micrófono. Está fácil. Yo creo que una noche donde lo podemos sentir a Dios bien cerca. Y pensaba recién yo con un monaguillo al lado. Por eso estamos terminando bien la noche. Y digo, la presencia de Dios, porque no dejan de sorprenderme algunas actitudes de Iván y de Luciana. Para ir a la inmediata, hace un rato Iván, cuando hablaba, pedía que los padres se acerquen a la escuela, que es lo mismo que decir, pedía que los padres colaboren con la escuela. Yo en esto voy a dejar alguna tarea. Me han dado el micrófono, así que voy a hablar. Creo que le voy a pedir a Viviana que le haga llegar al ministro de Educación lo que ha vivido esta noche. Sé que lo va a contar. En muchos otros lados, estas cosas generan violencia. Y desde el dolor, que es innegable, y los acompañará hasta el reencuentro en el cielo, nuevamente con Alejo, que un papá y una mamá digan, hay que estar colaborando en la escuela, es una gran enseñanza y esto lo regala Dios al corazón. Pero también, yendo un poco más atrás, hace un poco más de un año, cuando moría Alejo, me acuerdo que el primer momento, pero a lo mejor después, tomando algunos mates, no más que un día o dos después, palabras que estaban en los dos, en Luciana y en Iván. No queremos que entre ni el rencor, ni el odio, ni la bronca a nuestro corazón, porque nos vamos a enfermar. Y no hacía más de 2 días que se les había muerto el hijo. Poder escuchar eso hace un año y chirola, escuchar hoy a Iván que le dice y nos dice como sociedad, pero creo que sobre todo a los papás que tienen hijos en las escuelas, no se desentiendan, es fortaleza, pero también es un regalo de Dios. Y creo que es lo que nos tenemos que llevar. Yo rescato, para hacerle caso a Federico, que hay que observar, estoy observando, ¿sí? Yo rescato también un gran regalo para la ciudad, independientemente del bien de la fundación, y a partir de algo doloroso, que esta noche veo a muchas autoridades presentes, veo a muchos concejales de todos los partidos, lo cual es estar dándole un sí a la fundación, y creo que van a tener que renegar poco. Claro, porque esto necesita el apoyo de todos, y de un apoyo que el económico es lo de menos. Verlos a Iván y a Luciana como están, nos damos cuenta que el económico hace falta, hay que colaborar, pero es lo de menos. Acá lo que hay es mucho corazón y mucho coraje para ir transformando la realidad. Pero yo me alegro que se haya llenado más de la cuenta el salón, que estén las autoridades, que estén los papás, que estén docentes, que estén abuelos, realmente es para darle gracias a Dios. Y creo que, yo me sumo a lo que recién decían ellos y lo insisten mucho, porque a veces estas cosas, hay un dicho que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces uno dice, ver un grupo de muchachos y de chicas jóvenes que están trabajando a partir de esto doloroso
y que lo están haciendo con mucho respeto, creo que hasta este momento, con las instituciones, con los docentes, con los padres, con mucho deseo de acompañar, con muchas ganas de que sea ya, pero también teniendo mucha paciencia para hacer las cosas bien. Y creo que esto también es para que los rescatemos todos. Nadie está invadiendo nada, esto están haciendo del amor, entonces no hay ninguna duda que va por el buen camino, ¿eh? Y sin duda que está Dios presente. Por eso, muchas gracias por acompañar a la Fundación. Yo le doy gracias al testimonio de Luciana y de Iván, ¿eh? A uno a veces le da miedo hablar en público, después se enojan ellos, pero lo lamento, ¿eh? Yo cuando no ando bien, ¿saben lo que hago? Los voy a visitar. Entonces vengo bien. En serio, ¿eh? Por allí, cuando uno no anda muy bien, un buen lugar para ir, tampoco es para que mañana vayan todos, ¿eh? Pero váyanse allá, se toman unos mates, ¿sí? Y van a salir muy bien, porque realmente ellos tienen un gran corazón y han transformado esto. Y yo decía el día del aniversario de la muerte de Alejo en el centro vecinal Enrique Bricio, cuando de alguna manera queríamos poner bajo el cuidado de la Virgen de Fátima en ese día a la Fundación, un proverbio que cuando estaba en el seminario, cada vez que subíamos a los dormitorios, había que ir a un primer piso, en el primer descanso de la escalera estaba, ¿eh? Que decía, no llores porque el sol se oculta, que las lágrimas no dejarán ver las estrellas. Y creo que en medio de tanto dolor, en medio de tantas lágrimas, han tenido la capacidad de ayudarnos a seguir viendo para adelante a todos. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias también en nombre de ellos por la participación y nos seguiremos comprometiendo. Los que quieran saber cómo pueden participar, todos los que tienen las remeras blancas lindas pueden preguntar. Me dice Marcela, están quedando las últimas 550 bufandas. 40 pesos, ¿sí? Las pueden llevar hechas artesanales por la mamá de Alejo. Así que pasen a buscar rápido porque se acaban. ¿Puede ser? Nada más. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido un gusto estar acá. Los chicos se quedan, si hay algún medio de prensa que quiera charlar con ellos, puede hacerlo ahora en un ratito. Se queda toda la Fundación. Muchas gracias por venir.